programa de jóvenes construyendo el futuro. Se va a aplicar en Honduras. Es muy importante. Ese programa consiste en que el que no está estudiando, que no tiene empleo, se le da trabajo como aprendiz. Y se le paga un sueldo. Esta oportunidad viene a construir el futuro no solamente de estos jóvenes, sino de una Honduras que realmente necesita que la gente trabaje, que la gente salga adelante. Yo no he emigrado, pero sí lo he intentado. Justo cuando yo lo iba a hacer, fue cuando yo me di cuenta del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Y la verdad es que me solucionó tantas cosas porque llegaron justo a tiempo cuando una madre más lo necesitaba. Se va a respaldar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro en la República de Honduras con las modalidades que determine el gobierno de Honduras. Pero vamos a participar con ellos y el mensaje es, si México y Honduras lo pueden hacer, ¿por qué Estados Unidos no puede? ¿Por qué los países más desarrollados no pueden? ¡Sí pueden! Pero nos hace falta que quieran. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, el día de hoy hablaremos de un gran programa social implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México y que ha traspasado fronteras, tanto que ha llegado al país de El Salvador y de ahí hasta Honduras. En dos grandes naciones, este programa está presente y está dando grandes resultados. Ni más ni menos nos referimos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente de México tiene un gran plan para que los jóvenes de México, Honduras y El Salvador tengan una beca mientras se capacitan. En México, el gobierno federal les asigna una beca de 4.308 pesos mensuales, mientras que en Honduras y El Salvador la beca es de 180 dólares cada mes. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras es un programa que busca que jóvenes entre 18 a 29 años de edad puedan capacitarse en el trabajo. El Fondo México, por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, les otorgará una beca mensual de 180 dólares. Para que se capaciten durante un máximo de 8 meses. Este apoyo busca la formación de jóvenes que no estudian y que tampoco trabajan, a través de la capacitación en Honduras y en El Salvador, con el objetivo de que no vayan en busca del famoso sueño americano. El plan del presidente es trabajar con estas naciones de Latinoamérica en la prevención de los flujos migratorios, así como atacar las causas estructurales que orillan a sus habitantes a buscar migrar hacia los Estados Unidos. Ahora veamos cómo los jóvenes de Honduras, El Salvador y México ya forman parte de este programa social implementado por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Biel Calladira Pineda Pineda, soy beneficiaria del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Estoy recibiendo mis capacitaciones en una empresa que se llama Agrodic. Esta cooperación ha venido a aperturar nuevamente las puertas hacia los jóvenes, viendo de que en realidad sí hay una esperanza de trabajo, de que los jóvenes sí somos tomados en cuenta. Uno es joven, quizás lo que necesita es eso, una oportunidad. Si me están dando la oportunidad, ¿por qué desaprovecharla? Voy a aprender. Y sé que si estoy en eso no me voy a querer ir. Yo no he emigrado, pero sí lo he intentado. Justo cuando yo lo iba a hacer, fue cuando yo me di cuenta del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Y la verdad es que me solucionó tantas cosas porque llegaron justo a tiempo cuando una madre más lo necesitaba. Los jóvenes podamos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. De trabajar y de generar ingresos, ayudar a nuestra familia. Creo que más que todo sería una inversión, y no una inversión en un hondureño, sino una inversión en un hermano latinoamericano, y así contribuir no solo al desarrollo de México, o sea, sino de toda Latinoamérica. Programas como estos nos ayudan a que en el currículum ya haya
algo base, pues, que es como la experiencia, que es en lo que se fija. Y entonces así nosotros podemos crecer lo que es profesional, laboralmente. Todos unidos lograremos muchas cosas, cambiar mentes, cambiar vidas. Escuchaba a todo el mundo hablando sobre este programa y lo busqué en internet, busqué y miré cuál era el objetivo de este programa, pues me inscribí. Me parece bueno que estén pensando en esto ahora porque igual la situación está bastante difícil. Tenía un año, como te cuento, no tuve, nunca me llamaron ni para una entrevista, nunca, bueno, ¿para qué te voy a mentir? Hasta que opté por el proyecto y se me dio la oportunidad, que son 8 meses, pero sé que voy a aprender mucho. Yo estoy como tutor, dándoles mis conocimientos para que ellos puedan aprender, puedan formarse como carpinteros. Yo como testimonio puedo decir que el apoyo, la inversión humana que he tenido por parte del proyecto me ha ayudado en un periodo muy corto de tiempo, con una pandemia y con 2 huracanes, a poder incluso estar pensando en establecer negocios fuera. Si yo crezco y tengo este ADN de colaboración con jóvenes, creo que voy a tener más jóvenes de proyectos como este. Yo ya dije que sí los voy a adoptar en mi empresa, por decirlo así, ¿no? Darles la oportunidad de que ellos sigan creciendo, incluso que sigan estudiando. Esta oportunidad viene a construir el futuro no solamente de estos jóvenes, sino de una Honduras que realmente necesita que la gente trabaje, que la gente salga adelante. Por ejemplo, usted mire la Unión Europea, son un sector fuerte porque están unidos, es un sector, o sea, una fuerza económica que existe. Entonces, de la misma manera, Latinoamérica puede ser así y solo ayudándonos entre nosotros. Como empresa le apostamos y le apuntamos a este proyecto, ¿por qué? Porque creemos en este tipo de proyectos que forman a los jóvenes, que hacemos alianzas entre estos organismos que va en pro a lo que es la responsabilidad social. Latinoamérica es toda bonita, es toda sabrosa y todos deberíamos de aportar al crecimiento de esta gran Latinoamérica. Este es un pequeño comienzo que va a generar muchos frutos. ¿Promete? Prometemos. Gracias, México. Aquí estoy. Aquí me tienen los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro firmando sus certificados. Este programa, como saben, consiste en darles trabajo a los jóvenes que no estudian o no tienen empleo para que se capaciten en empresas, en talleres, en actividades productivas. Y al año que terminan, se les entrega un certificado, que es lo que estoy haciendo ahora, firmando. Todos los certificados son muchos. Me paso bastante tiempo haciéndolo, pero me da mucho gusto porque este certificado acredita de que se formaron y también pues es una carta de recomendación para que los ayuden, los tomen en cuenta, les den empleo. Yo creo que no hay otros casos de estudiantes, ni siquiera los que se titulan de doctorado, reciben un certificado firmado por el presidente. Estos jóvenes sí. Antes eran discriminados, les decían ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora son 900,000 que están formándose, capacitándose. Los felicito mucho. Me da gusto también que de los que se van recibiendo, los que van terminando su capacitación, su formación, la mitad se queda a trabajar en las empresas o en los talleres donde estuvieron como aprendices. Y un 20% adicional manifiesta que quiere poner su propio negocio, su taller, para emprender su actividad económica.
y se les está ayudando con créditos del programa de tandas para el bienestar. Y los que no tienen trabajo o no reciben el crédito, se está haciendo en la Secretaría del Trabajo una bolsa de trabajo para ayudarlos a conseguir empleo. Todo lo que hagamos con los jóvenes es muy importante. No es en vano. Pero para todo hay tiempo.